gente posso po, che se la tu si ti le posine. Tu mi si, tu l'amo set mo. Estaba tan feliz, pero me di cuenta que es un lugar
precioso, era un lugar en Maine, que está al norte de Estados Unidos, en frontera con Canadá. Entonces era un lugar bastante frío. Me costó, ya sé que suena muy, no sé, pero me costó mucho que haya sido un lugar tan frío, me ponía un poco triste. Pero después me dije, ¿por qué estoy triste? Si estoy en este lugar tan chido, la gente es muy amable, hay gente de todo el mundo en este lugar, voy a disfrutar ahora. Y no fue simplemente disfrutar, sino fue que me tenía que responsabilizar, porque no estaba divirtiéndome, no llegué a jugar, llegué a trabajar. Y eso de trabajar me hizo sentirme útil y me hizo sentirme bien. Entonces, todos los días me levantaba con muchos ánimos para trabajar y hacer lo mejor, dar pues lo mejor de mí, jugar con los niños, enseñarles cosas nuevas. Yo soy una persona a la que le gusta crear, me gusta muchísimo dibujar, me gusta pintar, que no sé si que es lo mismo. Me gusta, bueno, por eso me gusta hacer los videos, porque siento que pues estoy creando algo. Eso de ir y enseñarle todo eso a los niños y al mismo tiempo aprender, yo me llenaba el corazón de alegría. Era como que los niños me decían, Zoe, por favor, quiero que me hagas un Batman y yo lo coloreo. Entonces estaba yo dibujando un Batman. No, yo ahora quiero un Spider-Man y dibujando un Spider-Man. Y ahora quiero un dinosaurio que vuele y que saque arcoíris de la boca y que esté encima de una... Bueno, yo tenía que dibujar ese dinosaurio. Y me ayudaba muchísimo, o sea, yo estaba muy feliz de estar dibujando todos los días y de ver a los niños felices y jugar con ellos y llevarme bien con los niñitos. Todos eran muy lindos y por eso los directores empezaron a encariñar conmigo. Y yo, claro, me había encariñado con ellos, me encariñé muchísimo con el campamento. Mucha gente que me escucha hablar del campamento es como que ya, por favor, ya, silencio. Pero es que fue algo muy bello una vez que vas a ese campamento. Una vez que vas a ese campamento, como que, no sé, nunca se te pasa, no se te olvida. Y bueno, estuve ahí ese verano, me tuve que regresar porque tenía que ir a la escuela. Y yo tenía un poco de miedo, la verdad, porque me decía, voy a regresar, voy a hacer lo mismo otra vez, me va a pasar lo mismo que cuando regresé de Japón, las personas me van a querer seguir tratando de la misma manera, cuando yo no soy la misma, yo estoy consciente que cambié demasiado. Pero me dije, ¿por qué voy a tener miedo? En vez de ponerme triste o de ponerme así como antes, sin ganas de nada, pues voy a ser como la persona en la que me convertí, porque sé que soy una persona mejor. Así que regresé y pues eso, empecé a ser como yo me había hecho. Y la gente se dio cuenta y me empezó a tratar mejor, me empezó a tratar bien. Me empecé a llevar muy muy bien con los de mi salón. Ahora me dan mucha risa, me la paso riéndome todo el día. Hago todas mis actividades porque... La verdad es que los de mi salón son bastante mataditos, entonces yo tengo que ser igual que ellos y no, obviamente no me afecta en nada, nada más algo mejor en mis calificaciones. Entonces, sí, de alguna manera no había subido videos todo ese tiempo porque no me había estado sintiendo feliz y en Estados Unidos no podía subir videos porque pues estaba a mitad de la nada en la montaña, no teníamos señal, no podía estar subiendo videos ni nada de eso. Pero bueno, he regresado, estoy feliz, estoy con muchas ganas de seguir creando y... Claro, estoy muy agradecida por toda la gente que sigue ahí. Con el último video que subí, mucha gente era así de, Zoe, qué bien que estás bien. Bueno, como dos personas. Bueno, no, qué bien que estás bien, creí que te había pasado algo malo. Para terminar, pues eso, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta y muy feliz por compartirles mi experiencia y todo lo que he aprendido, que hace bastante, pues, eso. M aquí. Quiero enseñarles algo. ¿Se escuchan ruiditos? Es porque hace como una semana compré un hámster. Pero no sé si se vaya a dejar. Sí, ahorita se los enseño mejor. Bueno, eso, no quería hablar mucho para ponerles unos pocos clips del campamento en el que estuve y un poco de mi vida. Creo que voy a poner un poquito también de México. Bueno, ahí les dejo unos cuantos clips. Me despido para el próximo video. Va a ser mi experiencia en Japón porque sé que... La mayoría de personas, bueno, creo que todas las personas que están suscritas a mi canal son porque quieren saber de Japón.
Entonces, eso es para el próximo video. Y ya. En lo que camina la cámara. Adiós. Thank you.